cocaína, papa rellena, anticuchos, causa de pollo. ¿Qué más, Misaíta? También tenemos anticuchos, causa de pollo, frijoles con seco de res. Wow, tamales de chancho y pollo, ceviche, sopa seca con carapulca chinchana. Asimismo, pollo a la leña y chancho al cilindro. En este momento también la comida de la selva es una de los potajes riquísimos que hemos preparado para esta tarde. Tenemos juane, tacacho, plátano asado, chifle y rosquillas. Así que acérquense, hay ricos, ricos potajes preparados, así como, además, ¿qué otras cositas? Te comento, Eduardo, que también entre los platos de la selva tenemos de sorpresa chaufa con cecina. Por favor, uno para mí, me lo separan. Y también tenemos diversos refrescos como aguajina. Dios mío. Pero también tenemos postres, te contaré. A ver, ¿cuáles son los postres, Misaíta? Tenemos torta de chocolate, crema morteada y el combinado de mazamorra morada y arroz con leche. Además, me traen que en este momento se está ofreciendo el riquísimo pollo a la leña. Pollo a la leña riquísimo, entonces, a ver si se va acercando en este momento ya a los distintos stands del patio de comida preparados para esta tarde. En unos minutos empezamos con la letra R. A ver si alguno se va familiarizando. Tenemos unos carteles, unas pizarritas, en donde están el dibujo de lo que ustedes van a tener que llenar. ¿Sí? En unos minutos. Tenemos espadas luminosas, varitas luminosas, burbujas, collares luminosos, trompos, paletas, pulseras luminosas y narices clown. Todo esto por gentil cortesía de la promoción 2016 San Antonio María Claret. Y la tómbola, solo a 2 soles el ticket y miren los premios que hay. Te puede llevar una bicicleta, te puede llevar un electrodoméstico. Así que a ir un poquito acercándose porque hay un estupendo premio para ustedes. No nos olvidemos también de las canastas que en este momento ya se están sacando. Es una nueva serie, todavía salió, ya salió, parece que sí, ya salió. Excelente, mientras tanto también no se olviden de los juegos inflables, la cama saltarina, cuatrimotos, aguabol, así como una serie de juegos mecánicos que hemos preparado para esta tarde, para ustedes, para el disfrute de esta vida que organiza el Colegio Reina de las Américas. Señora, ¿qué opina usted sobre la marcha contra la vida? ¿Te parece algo muy importante? Bien, entonces vamos a ir preparándonos. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es la forma como se tiene que marcar la letra R. Aquí al costado, un poquito bajito, está la pizarrita en donde se escribe cuál es todo lo que vamos a tener que llenar, la letra R. También para, en la parte de, un poquito más allá también hay otro cartel donde ustedes van a poder ver lo que es la letra R. No sé si de repente la ponemos un poquito más cerca para que todos puedan verla. Cartoncito. En este momento se va a poner la letra R, el premio, un combo electrodoméstico. A ver si se va preparando. No, algunos tienen varios cartoncitos. A ver, algunos están terminando de comer. Damos un tiempito para que todos puedan estar listos. Les recordamos que para adquirir estos productos tienen que acercarse a las cajas de Scotiabank. Ahí pueden canjear su dinero en efectivo con tickets para poderse acercar y disfrutar de las viandas, juegos y demás atractivos que tenemos esta tarde. Ahí está bien. A ver. A ver, vamos a invitar a un papá, a ver, padre, familia,
para que verifique que todos los bolitos estén completos. A ver, ¿quién puede venir por acá, un papá, para que verifique? Sí, señora. Señora Cabrera, justo salió. G51. Ahora sí, esta es la quinta letra B. Posiblemente aquí salga la letra B. B1. 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 I19. I-19. I-19. Ya, ahora sí. O, letra O-68. 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 G-56. G-56. G56. G57. 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 Ahora tenemos una letra I. I17. La letra I17. I17. N43. N43. Tenemos una letra B. B8. B8.
B8. B8. N45. N45. A ver, ¿habrá alguno que le falte un solo número? ¿Qué letra quiere que salga? B, I, N, G, O. Pidan ustedes. B. Pues acá el niñito será feliz porque es una letra B. B3. 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 Acuérdense que estamos formando la letra R, que está aquí en el cartel, aquí adelante, la letra R. Todos los números debajo de la B tienen que estar completos. En unos minutos vamos a tener la letra E. Antes vamos a tener la presencia de nuestros estudiantes Miss. ¿De qué grado? Son unos invitados especiales. Te comento, Eduardo, que la marinera es un baile de pareja suelta mixta, el más conocido de la costa del Perú. Se caracteriza por el uso de pañuelos. Es un baile que muestra el... Para Brisa Nicole Partiva. Se viene la segunda. Thank you.
Nicole Paz Riva y Sebastián Palomino Sánchez, de la Academia Virgen de la Puerta. Hay que mencionar que Brisa es nuestra estudiante de quinto grado de primaria. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Franco Chuque. Excelente, muy bien.
un aplauso fuerte para todos. Ellos han tenido que hacer un gran esfuerzo, incluso sin zapatos. Por favor, pónganse aquí adelante. Se van a tomar una fotito y por favor, para que les brinden un fuerte aplauso. A ver, para ellos, por favor, que se sienta el fuerte aplauso. Y 23.
G59. 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 I-24. I-24. I-24.